En efecto, gracias Johan. Seguimos aquí a través de TV Sur Pérez León dando seguimiento a este gran proyecto de mejoras en la Catedral de San Isidro de El General. Bueno, días atrás le mostramos prácticamente cómo estaba ya quedando el cielo raso, la pintura interna y bueno, ya estamos acá prácticamente con todo listo con el tema del presbiterio, como ustedes pueden apreciar al fondo, que ya prácticamente está todo esto ubicado para las actividades que se van a estar desarrollando durante el fin de semana. Un aspecto muy importante también que se ha valorado es el tema del sonido. La Catedral en San Isidro del General va a ser la primera en Costa Rica que va a tener un sistema tecnológico y único, prácticamente que se utiliza en muchas basílicas a nivel de Italia. Nosotros conversamos con el representante de la empresa contratada y aquí nos explica los detalles. Bueno, nosotros cuando nos llamaron, la idea fue ofrecerle a la Catedral de Pérez Celedón el mejor audio que hay en este momento a nivel mundial para la línea de iglesias. Carrai es una empresa italiana reconocida como una de las mejores a nivel mundial en cuanto a lo que es tecnología y audio, y nosotros tenemos presencia en más de 80 países alrededor del mundo. Una de nuestras especialidades casualmente es el audio de las iglesias católicas. Nosotros tenemos la Catedral de San Francisco en Nueva York, de San Patricio, perdón, en Nueva York. Tenemos casi todas las iglesias en Roma, ya que nuestra sede principal y nuestras operaciones están hechas en Italia. Todos los productos de nosotros son hechos a mano 100% y testeados antes de salir. De ahí que pues tenemos ya más de 600 iglesias católicas alrededor del mundo. Bueno, ¿y qué comprende este nuevo sonido? Es importantísimo la adquisición del equipo, escuchemos. Acá se va a instalar un sistema de captación de micrófonos inteligentes, que es la línea Capture que nosotros manejamos, como este que yo tengo acá, que es un micrófono super slim, es ultra delgado y de ultra alta captación. Entonces lo que nosotros tratamos es que realmente la claridad de la voz y que el mensaje llegue. Adicional, se van a instalar 6 sistemas de audio Kaiman de 1000 watts de potencia cada uno. De hecho, es lo último que hay en el mercado con amplificadores específicos de nosotros también, que le vamos a garantizar a la catedral y a todo el pueblo de Pérez Celedón tener el mejor audio a nivel mundial puesto dentro de la catedral. Lo mismo que ustedes encuentran en las iglesias en Roma, lo van a tener ustedes aquí, disponible en Pérez Celedón. ¿En Costa Rica hay alguna otra catedral con esto, iglesia? Ahorita, en Costa Rica como tal, Pérez Celedón es la primera en contar, digamos, con la tecnología de Carrai en nuestro país. Actualmente vamos con 3 micrófonos de esta misma línea, 6 parlantes de 1000 watts cada uno, un amplificador de 2500 watts y un sistema totalmente independiente para los coros de la iglesia, que se va a manejar independiente del sistema principal de la iglesia, para no afectar en nada, digámoslo así, lo que es el sonido como tal de la misa con el sonido de los coros. Y es que como parte de este nuevo equipamiento, en el caso específico del sonido, pues van a haber algunos cambios que ustedes van a notar una vez que se dé la apertura. Por ejemplo, el coro ya no va a estar acá prácticamente a un costado del presbiterio como estábamos acostumbrados a observarlo, sino que se va a ubicar en la parte de atrás, en la parte alta. Ahí se instaló todo un equipo de sonido para que los cánticos pues se ofrezcan desde ese punto específico. Así que este sábado se va a realizar la primera actividad a cargo del obispo Monseñor Juan Miguel Castro, que va a ser una ordenación sacerdotal acá propiamente en el templo. Esta ceremonia, esta Eucaristía va a ser cerrada a la población, solamente se va a realizar esta Eucaristía. Sin embargo, el domingo 17 va a salir una procesión desde Monte Tabor, van a venir con el Santísimo hasta acá y ahí sí se va a hacer la apertura propiamente a toda la comunidad católica y se va a brindar un informe de todo este proyecto de mejoras que se realizó precisamente y por lo cual prácticamente durante 5 meses estuvo cerrado este templo católico. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.